Eskerrik asko, señor presidente, señorías. Adelanto que pueden contar con nuestro apoyo a esta proposición si finalmente se llega al acuerdo transaccional. Pero me preguntaba si los diputados y diputadas del Partido Popular conocen el término tokenismo. Probablemente la palabra no les suene, pero yo creo que la técnica que describe sí que la dominan. Tokenismo viene de la palabra token, en inglés, y es la práctica de hacer un gesto superficial para la inclusión de una minoría. Es decir, se hacen pequeñas concesiones a un grupo minoritario, eso sí, siempre son públicas para que todo el mundo se entere, que lo que provoca es que ese colectivo ya no pueda acusarle a uno de falta de apoyo al mismo, cuando en realidad y en la práctica no se ha hecho nada. Y digo que estoy segura de que dominan esta práctica porque es precisamente el riesgo que corremos con iniciativas como la que debatimos hoy. No voy a decir que no me alegre de que los casi 4 millones de personas con diversidad funcional y sus derechos tengan un espacio en el pleno de hoy. Por supuesto que me alegro. Los días D son útiles y son necesarios para visibilizar realidades. Señora Govelli, por favor, un momento. Le rogaría, por favor, silencio para poder escuchar a la oradora. Muchas gracias. Continúe. Decía que los días D son útiles y necesarios para visibilizar realidades que permanecen ocultas a ojos de la opinión pública y de la sociedad, para abrir debates, para trabajar en soluciones, pero también conllevan el riesgo de que ese día cubramos el expediente y los 364 restantes pues vuelvan a dejar de existir. Decía que me alegraba de que tuviéramos la oportunidad de tratar esta cuestión en la sesión de hoy, pero me entristece un poco que ahora que la tenemos vayamos a debatir sobre una PNL que me atrevería a describir como un poco hueca. Y es que, señorías, no podría decir que no estoy de acuerdo y que no comparto el contenido de la misma, porque por supuesto que lo hago, pero me da miedo que se trate de un mero trámite, de un pequeño gesto simbólico que diga no os preocupéis, no nos olvidamos de vuestras demandas, pero que quede ahí, porque no se traduce en medidas concretas que vayan a mejorar la vida cotidiana de las personas con diversidad funcional y sus familias, como pasa en muchos casos con los días D. Esta es la preocupación que sentimos al leer la iniciativa y no viene solo fundada por la falta de contenido concreto en la propuesta, que solo expone intenciones, sino que la avala el hecho de que venga de mano del partido del Gobierno. Porque dicen ustedes que tienen voluntad de apostar por la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, pero lo dice un partido que en la legislatura anterior no hizo ningún esfuerzo porque se cumpliera, por ejemplo, el Real Decreto Legislativo 1/2013, donde se establecían supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad que no se han cumplido ni se van a cumplir porque ya no nos da tiempo. En 2017 no cumpliremos con la accesibilidad universal por culpa de la dejadez del Partido Popular. Y sin ella, las personas con discapacidad nunca serán ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Además, no olvidemos que la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad es una mejora para toda la ciudadanía en su conjunto, más aún cuando cualquier persona podemos sufrir algún tipo de discapacidad a lo largo de nuestras vidas. Sin accesibilidad, señorías, no es posible la inclusión social en todos los sentidos. Y su partido, a pesar de su declaración de buenas intenciones, ha apostado sistemáticamente por políticas que caminan precisamente en la dirección contraria. Una ley de educación como la LOMCE, que segrega y que excluye a quienes son diferentes. Unas políticas de empleo que, según datos de una de las últimas encuestas, dejan fuera el 76% de las personas con discapacidad. Unas políticas de recortes y austeridad que afectan muy especialmente a los colectivos más vulnerables. Hablábamos el otro día de pobreza energética y son precisamente las personas con discapacidad uno de los colectivos más afectados. También una falta absoluta de voluntad para llevar a cabo políticas que combatan de verdad la violencia machista, que afecta aún más a las mujeres con discapacidad. Un 16,8%, según datos del CIS, ha sufrido violencia física por parte de su pareja. Y esto sin contar otros tipos de violencia o violencias fuera del ámbito de la pareja. Y podría seguir poniendo ejemplos toda la tarde. En su iniciativa también mencionan ustedes la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y si, como dicen, defienden la aplicación de los derechos recogidos en la misma, empecemos entonces a legislar para su plena aplicación. Y para eso, señorías, no basta con voluntad, porque bien saben ustedes que si las buenas intenciones no van acompañadas de recursos económicos, se convierten en papel mojado.
Por eso proponemos la creación de un fondo estatal para la accesibilidad universal, un fondo que se nutriría del 1% de los presupuestos generales del Estado destinado anualmente a las inversiones de obras públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información. Con esto podríamos financiar los programas y las actuaciones de accesibilidad universal con el objetivo de que todas las personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con limitaciones comunicativas o cognitivas de cualquier tipo, puedan ser independientes, es decir, ciudadanos y ciudadanas. Señorías, estamos hablando de un colectivo que sufre situaciones graves de vulnerabilidad y eso esta Cámara no debería tolerarlo. Es nuestro deber combatirlo. Con los derechos de cerca de 4 millones de personas no podemos jugar, debemos blindarlos. Gracias por su buena voluntad, señorías del Partido Popular. Gracias al señor Tremiño por querer incorporar la mayor cantidad de enmiendas posibles. Pero también les pediría, señorías del Partido Popular, que dejemos el tokenismo y nos pongamos a legislar. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el grupo.